aquí estamos en lo que va a ser la futura estación Los Libertadores de la línea 3 en Quilicura, contratando de primera mano en este pique cómo avanzan las obras de este proyecto que, tal como se ha dicho aquí, es tan importante para el desarrollo y la conectividad de nuestra ciudad. Y estamos hablando de una obra que va a beneficiar a personas que viven y trabajan aquí en Quilicura, pero sin duda también en otras comunas como Conchalí, Independencia, Santiago, Ñuñoa y La Reina. Sabemos que cuando el metro crece, Santiago se hace una mejor ciudad para vivir. Por eso quiero, junto que estar aquí mirando cómo avanzan estas obras, anunciar formalmente que estamos cumpliendo una de las medidas de los 100 primeros días, que ya se iniciaron los estudios de factibilidad para la ampliación de esta línea 3 hacia otras zonas de la comuna de Quilicura, así como la ampliación, el estudio de factibilidad de la ampliación de la línea 2 hacia las comunas del Bosque y San Bernardo. Actualmente estamos en la futura estación Los Libertadores de la línea 3 de metro que está en la comuna de Quilicura, pero se iniciaron ya los estudios para extender esta línea hacia otra zona de Quilicura y también los estudios de factibilidad para extender la línea 2 hacia el sur, hacia la comuna del Bosque y San Bernardo, lo cual es muy buena noticia, digamos que estamos avanzando en los pasos previos para poder iniciar o anunciar sus futuras extensiones de la red de metro. Y también quisiera destacar que lo que estamos viendo acá, la futura línea 3 del metro, esta estación, junto con la línea 6 que fue anunciada por la presidenta en diciembre del año 2009, va a estar operativa la línea 6 en el año 2017 y la línea 3 el año 2018, va a mejorar enormemente la calidad de vida de las personas de muchas comunas, de 11 comunas de Santiago, beneficiando a casi 1 millón de pasajeros, 1 millón de personas. Y quisiera destacar también que estas líneas, nuevas líneas, van a tener aire acondicionado, van a tener puertas de andenes, lo cual va a dar mucha más seguridad para los usuarios, va a tener un sistema automatizado de pilotaje, van a ser líneas de el mejor estándar mundial en cuanto a líneas de metro.